Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente este día. Para una servidora Edith Febles, siempre es un honor y un placer estar acompañándoles en cada uno de sus hogares y, por supuesto, a los que nos están mirando a través de nuestras redes sociales. Estamos en Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y si entran a mi canal de YouTube, que ahí lo tienen, bueno, pues pueden encontrar todas las entrevistas que hacemos. Ahí tienen, por ejemplo, el viernes, entrevistaba a ese ciudadano que vino desde Italia, Milán, donde se ha iniciado una investigación respecto a una de las subsidiarias en la construcción de la planta Punta Catalina. Ellos están investigando y, bueno, han pedido colaboración de las autoridades dominicanas, específicamente del Ministerio Público. Y, bueno, ahí cuenta un poco cómo va ese proceso. Y, por supuesto, ahí tienen los más, siempre salen los videos más vistos, las cosas que ocurren. Es, de alguna manera, haciendo historia cada día, tratando de recuperar un poco esa memoria colectiva. Gracias a todos y a cada uno por estar esta mañana. Es un lunes extraño porque hay mucha gente que ha hecho puente. Sabemos que hay gente que ha hecho puente porque mañana es festivo. Entonces hay gente que se ha ido desde viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y uno nota en la calle un vacío de la gente que se ha ausentado. Vamos a irnos de inmediato con nuestro director para regresar de una vez y compartir con ustedes el contenido que en este día hemos preparado.